Cuando más o menos todos empezaban a aburrirse con la Wii, llegó Gigi. La familia de Michael llevaba tres generaciones viviendo en el mismo edificio. Un niño infeliz, solían recorrer los pasillos solo. Un día, encontró algo escrito por el abuelo español que jamás conoció. Él estaba seguro de que la frase misteriosa de amor se la había enviado su abuelo desde el más allá. Cuando murieron sus padres, Michael sentía que él no podría irse y pidió a su nueva esposa Susan que se mudara con él. Le encantaba volver de trabajar y sentir los rastros fantasmales que dejaron las manos de sus padres en la barandilla de la escalera. Oía a los vecinos preparando la cena o tocando sus discos de música jazz. Le encantaba sentir cómo el edificio en su totalidad era su hogar. Era su familia. El día en el que llegó Gigi, Michael, que jamás había gozado de una salud robusta, sintió de repente ganas de vomitar. Y se fue a casa pronto. She's called Peaches and he's called something odd like Jojo or... Anyway, they seem nice. I've invited them around tonight. How are you feeling now? I feel fine. No, no, not a lot of older residents. Most of them have been here for years. So when they found out that I was a doctor, I was very popular. Every dinner party. Oh, just look at that. Exactly. Exactly. Susan says you're an athlete. Yeah. Hurdles. Where at? Commonwealth Games. Yeah, Right. Did you? No. No. No, I never. I've got health issues. So. I've never met an athlete. It's nice to meet you. A Michael, los nuevos vecinos le resultaron simpáticos y después de cenar, pensó que les pondría algo de su música preferida de compositores del siglo XVII, tales como Corelli, Falconieri y yo mismo. We've moved 8 times in 6 years. When I met him, he was... Oh, he was so lovely. Everyone called him Greek God. That's why he's called Gigi. Everybody loved him. We will last a year here. And when we leave, you won't say goodbye. Al día siguiente, Michael se sintió algo raro e incómodo. Juró nunca tener nada más que ver con la nueva pareja.
Thank you. See you then. Meet some of the others. Yes, lovely. Thank you. Bye. Bye. Oh, Michael, tell Susan that we're having a little get together on Friday. I've invited the new couple. No, don't have any more. I'm not going to stay late. I'm ovulating. Now, if you don't like it, lie, because I spent all afternoon making it. This is my cookie surprise, which is meringue, strawberries, raspberries, cream. Con este segundo episodio, el destino de Gigi tendría que haber estado escrito, pero no fue así. Había algo en él que gustaba a los demás y que la gente estaba dispuesta a perdonar. También se le ocurrió a Michael que la asistencia de Gigi a una reunión creaba un escalofrío de emoción. Igual que la Wii, Gigi se había convertido él mismo en la atracción dramática de las cenas. See a psychiatrist. Michael se sirvió de su posición como presidente de la comunidad de vecinos para echar a la pareja. Siendo inconscientes del papel que Michael había desempeñado en su traslado, Peaches y Gigi dejaron una nueva dirección para Michael y Susan, quienes jamás se despidieron de ellos. Por un tiempo, Michael sintió que había vuelto el orden y la tranquilidad a su vida. Al cabo de un año, Michael se cruzó de nuevo con Gigi. Thank you.
can get around all right. Got my wagon? No living off pizza there, but I don't mind. How did it happen? A flight of stairs, he just came up. I cycled off him. Why? Thought I could make it. I nearly did. It's good to see you, Michael. Where's Peaches? Oh, she's gone. She left about 3 months ago. You're on your own? I'm fine. I can get around. In my wagon. Don't worry, Michael. I've got my guardian angel. De regreso a casa, le cayó una tormenta violenta encima de Michael. Y nunca se había sentido tan agradecido de estar en su casa. Una semana más tarde, Michael prestó ayuda al portero para mover algunos muebles antiguos en el cuarto de calderas, y allí encontró los garabatos largamente olvidados que había dejado su abuelo. Michael se indignó al descubrir que eran, en efecto, una serie de obscenidades viperinas, casi incoherentes. El comportamiento posterior de Michael durante la fiesta de los Longford se olvidaría con el tiempo. Michael y Susan tendrían un hijo de nuevo. Siguieron viviendo con sus hijos en el mismo piso. Cuando el hijo de Michael se había casado, traería a sus hijos, los nietos de Michael, a visitar y se les enseñaría el lugar donde... Una noche, en un arrebato de locura, Michael había dejado una grieta en la pared.